El jefe de la Fuerza Aérea de Nicaragua, Spiro Bassi Aguilar, recibió en el aeropuerto Augusto C. Sandino al helicóptero UH-1H procedente de El Salvador, el cual se suma a las acciones de control en la zona de incendio en la Reserva Indio Maíz. Esta es una aeronave del tipo UH-1H que tiene la capacidad de operar el sistema Bumpy Bucket para poder contribuir al esfuerzo que tiene el ejército de Nicaragua en el área de Indio Maíz. Este helicóptero tiene una capacidad, una autonomía de vuelo de 2 horas, por lo tanto pues puede volar 2 horas continuas. Una vez termine las 2 horas, puede hacer reabastecimiento de combustible en la zona y continuar su operación. En tal sentido, la tripulación está conformada por 3 pilotos a fin de dar continuidad a ese proceso. Estamos muy contentos de recibir a este equipo de nuestra Fuerza Aérea de El Salvador para sumarse a los esfuerzos del gobierno de Nicaragua en el control de este incendio en esta importante reserva de Nicaragua y de la región como es Indio Maíz. La tarde de este martes también arribó a nuestro país el helicóptero apagafuego procedente de Honduras para unirse al de México y El Salvador en las operaciones de control de este incendio. Este apoyo que ustedes brindan con este medio y su equipo va a ser de mucha importancia para sofocar este incendio. Hoy recibimos también el apoyo de El Salvador, ahí recibimos el apoyo de México. Y ya con ustedes pues ya tendríamos 3 medios aéreos con posibilidades de avanzar rápido en la lucha contra ese incendio. Este es un helicóptero, un UH-1H de la Fuerza Aérea de Honduras, de la Fuerza Aérea Hondureña. Igual estamos presentes para brindar todo el apoyo de parte del señor Presidente de la República, señor Ministro de la Defensa, Jefe de Estado Mayor Conjunto y Comandante de la Fuerza Aérea. Igual tenemos un Bumpy Bucket, que es una bolsa para extraer agua, y igual como lo que similar anda el helicóptero de México. Igual creo que El Salvador anda con el mismo equipo y tenemos un poquito de experiencia por incendios en diferentes lugares de nuestro país. Con estos 3 medios aéreos se tienen más posibilidades de avanzar rápido junto a los esfuerzos que hacen las tropas comunidad y el ejército de Nicaragua. Este miércoles también salió rumbo a la reserva una tropa del ejército de Nicaragua integrada por más de 60 soldados para acompañar en el trabajo de campo al resto de miembros que se encuentran en la zona.